futuro. Creo que... Yo creo que el futuro de la Alianza está, y creo que siempre ha sido así, en sus divisiones menores. La sub-17, ahí Guerrero y Farfán son dos grandes chicos. Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. Con ese nombre. Con ese nombre ataranta a los defensas y mete goles. ¿Sabes qué? En Alianza pocas veces han triunfado ciertos jugadores que vienen de otros clubes. Es más, generalmente contrataba mal. Los grandes ídolos de la Alianza, aparte de ser negros en general, han sido aquellos que provienen de las canteras de la Alianza. Ahí está el futuro, y en eso sí, la Alianza se ha preocupado en los últimos años, ha seguido invirtiendo en algo que le ha dado los mejores, las mejores victorias y los mejores recuerdos, ¿no? Tú pones una lista de jugadores históricos de la Alianza, todos, absolutamente todos salieron de las canteras de la Alianza. Ese es el futuro del equipo, ¿no? No vamos a seguir manteniendo un equipo de contrataciones, que esto se hizo obviamente porque había que celebrar, y bueno, esa es parte de la inversión. Pero se puede hacer gerenciamiento, como esto que llaman gerenciamiento, no sé exactamente lo que es, pero es que una empresa se hace cargo y lo potencia el club, le da. Es parte de las limitaciones, la parte de las limitaciones de la ley es eso, ¿no? Todavía no se ha ingresado de plano bajo la idea de crear sociedades anónimas en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Particularmente en clubes como la U y la Alianza, ¿no? Pero quizá ese puede ser un punto que se debe discutir en el futuro, ¿no? Y el marketing, todo esto que hace eso Boca, sí funciona, que deja plata. Funciona, ¿no? Pero ahí existe un mercado, digamos, mucho de hinchaje que sí, consume. Sí. Se hace, pero no tanto, ¿no? Porque es una fuente de recursos, sí, increíble, ¿no? Sí, el caso, por ejemplo, de clubes en Brasil, cerca de un porcentaje muy alto, creo un tercio, proviene de... Merchandising, se llama eso, ¿no? Sí. Impresionante. Ahora, Una cosa muy típica del fútbol peruano y de la Alianza es que hay muchos jugadores que empiezan muy bien, que tienen un buen año, un buen segundo año, y que de repente se caen totalmente. Sí. Eso se cansa. O sea, pero hay una falta de tenacidad, de disciplina, de preparación. Hay muchos casos que, bueno, es no... presión social. Ahora, lo que dice Fernando, yo lo relativizaría, ¿no? Porque los jugadores cambian de camiseta con tal rapidez, incluso que jugaba en el Apertura ya no está en el Clausura. Ahora puedes contratar a mitad de torneo. Comentaba con mi hijo que Alianza no tiene un arquero que tú te identifiques. Cada temporada hay un arquero distinto. No duran ni siquiera dos temporadas juntos. Tú inviertes en divisiones inferiores para que te lo lleven. Todos quieren irse. El que se pasma es el que se queda. O el que se va. Y si tú no te vas a los dos o tres años, te pasmaste en este torneo. En el Perú en general, no te pasmas. Entonces, lo que tienes que hacer es irte a jugar en el Newcastle, en el otro, en el Celta. Todos dicen, ¿cuál es tu deseo? Tienes 16 años, irme. Todo. Ese es tu único deseo. Entonces, ¿para qué invertir si se va a ir? Jefferson Farfán lo están preparando para venderlo. No hay la menor duda. Es inevitable. Entonces, la identidad, ese Cubía que jugó toda su vida en el Alianza, ese Pitín, ese Perijo, Juan de la Vega, ya no existe más. Entonces, me preocupa la identidad. Bueno, ya no de los hinchas, sino de los propios jugadores. Nuestro ídolo mayor ahora es Gualdir, es el único aliancista que no puede jugar. Que Pablo escribió una columna sobre Gualdir, sí, y el cambio de camiseta, durísima, pero que era acertado. Y probablemente eso ya no exista mucho en el fútbol peruano, ¿no? Pero es la realidad, el mercado presiona mucho. Los jugadores de la Alianza generalmente provienen de sectores sociales muy, muy pobres, ¿no? Y se convierten ellos en eje de ascenso económico social del conjunto de su familia, y ejercen sobre ellos presiones muy grandes, ¿no? Sí. Y ellos a su vez se convierten en los primeros consumidores, aunque es una situación ambivalente, ¿no? En los estudios que se han hecho, incluso psicológicos, sale esto, ¿no? Aparece esta presión social sobre el jugador, social y familiar, muy, muy grande, ¿no? Y obviamente el fútbol peruano, los clubes, son las fronteras muy cercanas para sus, digamos, esperanzas, sí, y necesidades económicas.
el ascenso. Ahora, yo cuando el accidente vi las entrevistas a los familiares y vi los hogares de esta gente, realmente vivían en un sitio terrible. Hundísima, ¿no? Callejones, casas muy humildes, casi promiscua la. Pero sí. La idea además de la vivienda propia, ¿no? Fuertemente impregnado. Y el auto. ¿No? Es el auto. Les cuento una anécdota. Un jugador compró un equipo de música que costaba casi el 80% del conjunto del auto que lo había comprado de segunda. El equipo de música. Hay una llamada, Guillermo, perdón, ¿de dónde? Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Guillermo Iacosa? Sí. Bueno, te habla Cecilia Barraza. Disculpa que haya interrumpido, no haya interrumpido, pero ha habido una coordinación con tu equipo de producción, porque merece la pena realmente interrumpir un momentito esto, porque años así nomás no se cumplen. Sé que hoy día es tu cumpleaños, quiero mandarte un beso grande, si los de ahí no se han enterado, te fregaste. Gracias, muy amable. Qué loca. Sí, no. Me viene con una torta, ay, pobrecita. Estas mujeres son locas. Gracias. Qué lindo, ay, qué rico. Y esa es tu tarjetita. Siempre me manda tarjeta. Pepe, vamos a aprovechar para saludar también, Pepe, permíteme también. Ay, gracias. Estimadísimo, feliz día. Por favor. Oye, yo lo. Disculpen, no. No, pero, gracias. Pero mira que. Lo importante es Alianza, ¿verdad? ¿No? Pero qué curioso, yo el día de. Haber nacido el día de los enamorados, una guachafería total, ¿no? Es una guacha. Es que no puedes salir con nadie. Con cualquier persona que vayas a comer o a cosas te atribuyen un romance terrible. Puede ser el chofer del taxi con cualquier. Pues yo no sabía, me tengo que quedar en casa. Uy, así, mira, que estaba. Como símbolo de la amistad y el amor. Bueno, oye, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mí me da mucha vergüenza, yo nunca festejo aquí están tus, bueno, parte de tus admiradoras, ¿ya? Esto, no me voy a poner, me pongo nervioso. ¿Sabes algo, Guillermo? Mi vida estaba vacía hasta que tú la llenaste de amor, con todo mi amor. Todas las chicas han firmado. ¡Qué amoroso! ¿Tú eres del internet? ¿Sabes? Es que ustedes no saben lo que estamos. Oye, muchas gracias. Bueno, ya nos despedimos. Disculpen esta interrupción. Sí, me ha dado Lorena. Bueno, está bien. La próxima vez me voy. Oye, no, que lo pases muy bien. Gracias, chicos, muy amable. Maravilloso. Sí. Además de un feliz día de la amistad. Gracias. No exageres, me da vergüenza. Oye, ¿qué era así esta gente? Mereces, con todo mi amor. Sí, estoy chuponeado. Estoy chuponeado. ¡Mi director! Oye, muchas gracias. Ya, que pasen todos. Vengan todos para acá. Ya. Gracias. Que pasen, tampoco fui. Me da vergüenza. Oye, nos vamos. Gracias.